animales asombrosos. Bienvenidos al asombroso mundo de los animales acróbatas. Asombrosos animales acróbatas. ¿Qué haces, Henry? Está claro que no estoy lavando ropa. Un circo viene a la ciudad y quiero pertenecer a él. Tú no eres acróbata. Claro que sí. Henry, los animales acróbatas tienen gracia, habilidad... y estilo. Oh. Espero que puedas pagarlo. Discúlpame. Con este presupuesto, yo tengo que entrar al circo. Adiós, mi fiel amigo Martes. Fue un placer conocerte, pero ahora debo marcharme. ¿Si puedes con eso? ¿Estás seguro de poder cargar toda esa ropa? No es ropa, es mi provisión extra de pizza. Debí sospecharlo. Si quieres aprender a ser un acróbata, toma unos consejos del mundo animal. ¿Crees que ese gibón me dará algunas ideas? Sí, así es. Y a propósito, no era un gibón, era un mono araña, uno de los acróbatas innatos de la naturaleza. ¿Está loca esa ardilla? No, estos animales son acróbatas por una razón, ya sea para encontrar alimento, para escapar de un peligro o incluso para encontrar pareja. Entonces todas estas acrobacias tienen un propósito. Delfines. Bien. No siempre les salen bien, ¿no? ¡Oye! ¡Hasta yo puedo acostarme! Y entonces se caen. ¡Oh, se cayó! Creo que no deberías reírte hasta que te conviertas en un buen acróbata, Henry. ¡Oh! ¡Me muero de hambre! ¿Dónde está el vagón de la comida? Henry, vas en vagón de carga, no en primera clase. ¿Entonces aquí no hay buffet? No. Bueno, tiene que haber algo de comer por aquí. Me agrada ver toda la dedicación que le pones a aprender algunas acrobacias. Oye, un lagarto en entrenamiento debe comer. ¡Ay! No, tengo que ir más rápido. Nunca alcanzarás el tren montado en eso. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Oh. Henry, hay otra forma de entrar al circo. ¡Circo Schmirkus! ¡Aún hay pizza en el tren! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ey! ¿Este amigo también está rodando en un barril? No exactamente. Es un escarabajo pelotero del este de África. Discúlpame, ¿es una pelota de estiércol? Sí. Uy, ¿no podría usar un balón de playa como los demás? No puedes depositar huevos en un balón de playa. El escarabajo pelotero hembra necesita las pelotas de estiércol para depositarlos allí. Por eso los machos los usan para atraer a una compañera. ¿Le dan estiércol a la novia? ¿No tienen dulces? Ella prefiere que le regalen estiércol. Claro que sí. Hay mucha competencia para obtener el mejor, por eso los machos lo moldean en pelotas y se lo llevan rodando para impedir que se lo roben otros escarabajos peloteros. Bien, no deben preocuparse por mí. ¿Qué está haciendo esa rana? ¿Ejercitando la garganta? No, está saltando. Tal vez las ranas sean pequeñas, pero algunas pueden saltar hasta 10 veces la longitud de su cuerpo. Y los canguros rojos pueden saltar el ancho de un campo de tenis de un solo salto. ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡No, es Super Marsupial! Las habilidades acrobáticas pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. ¡Oh, no! ¡Corre, conejito! ¡Corre! Salió espantado como una liebre. Las liebres del Ártico pueden alcanzar más de 80 kilómetros por hora para escapar de los depredadores. ¿Qué están haciendo estos amigos? ¿Secándose la pintura de las patas? Son piqueros machos de patas azules. Obviamente tienen las patas de ese color. Están haciendo una demostración para atraer a las hembras. Y el ganador obtiene el piquero de oro. Tal vez te parezcan tontos, pero estas demostraciones son muy importantes para los piqueros.
Muchos animales se basan en las demostraciones de cortejo para encontrar pareja. Entre mejor se mueva, más oportunidades tiene. ¿Es por eso que esta araña saltadora está bailando flamenco? Más o menos. Está tratando de mostrarle a la hembra que está en buena forma, que tiene buenos genes. Y los zapatos deportivos apropiados, creo. No me refiero a eso, pero esta vez la hembra no quedó impresionada. Tal vez debió bailar el vals, ¿no? Henry. Henry, es hora de tu informe especial. ¿Qué? ¿Ahora? Sí, ahora. ¡Fuera de mi camino, porque aquí viene el lagarto reportero! Esta noche, la lucha en lodo, nuevo deporte olímpico. Y un mil pies se entrena para la carrera de los 100 metros. Pero ahora nuestra primicia. Los próximos Juegos Acrobáticos de Invierno serán en el Antártico. Animales de todas partes del mundo están entrenando. Las rayas están patinando, las mofetas están esquiando y los linces se están deslizando en trineo. Todos preparándose para el más sensacional encuentro acrobático de la historia. Los animales del trópico no quieren tomar riesgos. Los insectos se están aislando y los elefantes están empacando toda clase de ropa interior térmica. En esta entrevista en exclusiva, el león Larry nos contó cómo iba el entrenamiento. Pero los favoritos para ganar las medallas son los pingüinos, esos acróbatas acuáticos que se espera ganen las competencias de clavados, natación y, por supuesto, la caminata de 800 metros. Bueno, esperemos que se lleven muchas medallas. Ahora el tiempo. ¿El tiempo? El que me queda. ¿O será que ya se me acabó? Un poco de ambos, Henry. ¿En serio? Los pingüinos no asisten a torneos de acrobacia, pero son magníficos acróbatas. Eso fue lo que dije. Claro, pero muchas personas no lo saben. No me sorprende. ¿Son tan graciosos como mi tía Mabel cuando corre detrás del autobús? Bien, pero no son tan graciosos en tierra. No estarás bromeando. He visto pavos el día de Acción de Gracias con más estilo que ellos. Los pingüinos no son hábiles para correr. Sus patas están colocadas hacia la parte detrás de su cuerpo. Y aunque son aves, no pueden volar. Vaya, vaya, en verdad son torpes. ¿Y cuándo es que van a realizar las acrobacias? Bueno, como ya dije, no son muy buenos en tierra y no pueden volar. ¡Guau! Pero observa cómo entran al mar. Parecen pequeños aviones submarinos. Así es, los pingüinos se han convertido en tan buenos nadadores que da la impresión de que estuvieran volando dentro del agua. Vuelan por los mares cual si fueran calamares. ¡Ey, qué poético! ¿Quién lo dice? ¡Qué listo y gracioso! En verdad, los pingüinos son poesía en movimiento. Sus cuerpos aerodinámicos los hacen tan buenos acróbatas como los delfines y las focas. Bueno, ya los tengo enfocados. ¿Entendiste? Entiendo. Bien. ¡Hey, Henry! ¡Eres muy bueno en ese acto de equilibrio! Por supuesto. Por eso trabajo contigo. ¡Oh! ¡Oigan! ¡Cuidado, chicos! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Se ve alto! Esas personas allá abajo parecen hormigas. ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Son hormigas! Soy bastante listo. ¡Oh, Henry! ¡Oh! ¡Eso está muy alto! ¿Pero dónde tiene la vara de equilibrio? ¿Detrás de él? No la veo. Ahí está. Las ardillas usan la cola para el equilibrio. Son expertas trepadoras. Pueden descender de cabeza por árboles o postes utilizando sus garras especialmente desarrolladas en forma de ancla. Discúlpame, pero eso es asombroso. Sí, las habilidades acrobáticas de las ardillas las han ayudado a ser tan exitosas que se encuentran en todos los continentes excepto la Antártida y Australia. ¿Cuál es su especialidad?
¿Malabarismo con los ojos? Tal vez luzca confundido, pero los camaleones también son expertos para caminar sobre la cuerda floja, Henry. ¿Eso debe doler? No a este chico. Los camaleones tienen garras en forma de pinzas que les permiten abrirse paso entre las ramas más espinosas. Pero deben hacerlo con mucho cuidado, creo. Oh, esto sí es fácil. Hasta yo puedo caminar entre la hierba. Sí, pero ¿puedes treparla? Bueno. ¿O construir un nido en ella? Está bien, ganaste. El ratón de campo sí. Ellos pueden vivir y buscar semillas e insectos en sembrados de cebada como este, ya que son 20 veces más livianos que una pelota de golf. Si intentas hacer esto, caerás como... ¡Cuidado! Oye, ¿cómo llegó esa cabra hasta allá arriba? Es un íbice, Henry, y dice que tú no puedes. Puedo aprender. No lo creo. Los íbices tienen cascos especiales con un borde duro y un interior esponjoso que les da un mayor agarre. Y así pueden trepar fácilmente superficies casi verticales. ¿Y sin red de protección? ¡Genial! Pero peligroso. ¿Aún no has llegado al circo? No, pero voy en camino. Conseguí un viaje directo y económico. ¿Eh? Tienes que convertirte en un mejor aviador si quieres competir con estos chicos, Henry. Oh, lo hacen ver tan fácil. Bueno, sus alas tienen millones de años de evolución y sus huesos están llenos de aire que las hacen mucho más livianas. Tú estás lleno de aire caliente, pero no te veo volar. Con caminar me basta. Vuelo vertical, más o menos. Los colibríes son los más asombrosos de todos los voladores. Pueden revolotear para libar el néctar de las flores batiendo sus alas más de 90 veces por segundo. Discúlpame, pero eso es asombroso. Los gaviotines también deben tener precisión en su vuelo. Anidan en enormes colonias y necesitan localizar a sus pequeños mientras evitan los picotazos de los demás padres que no quieren que nadie moleste su nidada. Es como tratar de encontrar un niño perdido en un estadio de fútbol, ¿verdad? Algo así. Con sus habilidades para volar, los gaviotines pueden revolotear sobre la colonia escudriñando hasta que encuentran a sus pequeños. A eso llamo ser un buen padre. Bueno, un buen gaviotín se merece otro, Henry. Oh, por favor. ¡Wow! ¿Un mono volador? Casi un gibón de la selva del sudeste de Asia. Ellos han desarrollado músculos fuertes y extremidades largas para mecerse y saltar de un árbol a otro. Lo mismo que los trapecistas. Así se protegen de los depredadores en tierra. Pero este chico es el mejor de todos, el mono araña. Se podría decir que tiene 5 patas. Oh, creí que las arañas tenían 8 patas. Mono araña, Henry. ¿Ah? 2 brazos, 2 piernas y una cola prensil que utiliza para ayudarse a trepar. Incluso puede colgarse usando solamente la cola. Y sus manos le quedan libres para comer. ¡Ese es mi mono! Mm-hmm.
Y ahora, damas y cabagartos, es hora de la entrega del asombroso premio Henry de Oro. Y los nominados para el mejor y más asombroso animal acróbata de todos los tiempos son... Medalla de bronce para el escarabajo pelotero, un pequeño gimnasta de la sabana que juega con una pelota. Medalla de plata para el camaleón, que hace malabares con los ojos y camina sobre la cuerda floja al mismo tiempo. ¡Qué estrella! Y el Henry de Oro para el mejor y más asombroso animal acróbata de todos los tiempos va para la cifaca. La cifaca es una especie de lémur y vive en la isla de Madagascar en el Océano Índico. Tienen manos y patas prensiles y pueden colgarse de ramas pequeñas. También tienen piernas largas y brazos cortos. Por eso les es más fácil saltar en dos patas. Y cuando se mueven, ¡vaya si se mueven! El legendario lémur saltarín, el Barnum y Bailey del mundo animal. Volviste a tomar tus píldoras líricas, ¿no? Estos son mis premios y hago con ellos lo que quiera. Oh. Las cifacas pasan la mayor parte del tiempo en los árboles, pero cuando están en tierra se mueven con gracia realizando extraños saltos para danzar sobre el suelo del bosque. ¿Sabes? Si pudiera bailar así, estaría de fiesta toda la noche. Si bailaras así, estarías en la sala de urgencias. Tal vez tengas razón. Por este motivo, la cifaca gana el Henry de Oro al mejor y más asombroso animal acróbata de todos los tiempos. ¡Oh! Una vez más, que la gente no grite, por favor. Por fin te cansaste de las acrobacias, ¿eh? No, voy a una demostración de grupo. Ya veo. Compartes tu asombroso talento con los demás. ¿Estás cuestionando mi coreografía? ¿Mis habilidades acrobáticas de nuevo? Muy bien, otra vez. ¡Oh! Muy mala demostración en grupo. Los patos deben ser buenos para algo. ¿Cómo que? ¿Alimentarse bajo el agua? No lo he visto en ningún cartel. Tal vez debiste escoger animales expertos en demostraciones en grupo. ¡Bien, sábelo todo! ¿Cómo quién? ¿Qué te parece el urogallo de cola puntiaguda? Los machos se reúnen en un territorio comunal llamado Lek y hacen su demostración para atraer a las hembras. ¿Y también cantan? Podrías llamarlo así. El urogallo tiene bolsas de aire a ambos lados del cuello, las cuales inflan para agregar un efecto visual y para que su resonante llamado de apareamiento se escuche más fuerte. Parece que pretendieran ser aviones. Una demostración en grupo es una buena oportunidad para que las hembras vean a todos los machos de una sola vez y elijan al mejor como su pareja. ¡Oh, oh! ¡Una serpiente! ¡Una serpiente en la hierba! ¡Cuidado, chimpancé! Tranquilo, Henry, ya la vio. Otra razón para las demostraciones en grupo es que pueden alejar a los depredadores. ¿Te refieres a que la unión hace la fuerza? Ajá. Estos chimpancés están tratando de ahuyentar este pitón haciendo mucho ruido y mostrando ferocidad. Con toda esta conmoción, los otros miembros del grupo notan que el peligro está al acecho. ¡Guau! ¡Parece muy disgustado! Él también espera que la serpiente crea esto. Así es como el chimpancé le informa que saben de su presencia y que no se dejarán intimidar. Muy valientes. Yo hubiera corrido. ¡Oh, oh! Primero serpientes y ahora tiburones.
¿Esos pequeños peces están en problemas? No necesariamente. La idea de que la unión hace la fuerza puede funcionar incluso con los tiburones. Las anchoas se mueven de la misma forma, al mismo tiempo, haciendo lo mismo que sus vecinos. Para los tiburones, es difícil escoger un miembro entre toda esta masa turbulenta. ¡Qué gracioso! Yo siempre puedo escoger las anchoas en mi pizza. Muy gracioso, Henry. Oye, no solo soy una cara bonita. Sin comentarios. Soy una buena criatura también. Por fin lograste entrar al circo, Henry. ¿Encontraron algo que pudieras hacer? Hola. ¡Qué apropiado! ¡Un payaso! Por lo menos es un acto de circo. Sí, lo sé. Pero no es exactamente una acrobacia. ¿Qué? ¿No pueden hacer eso? ¿Qué dijo? Es un mensaje del maestro de ceremonias. Me lanzarán. Oh, lo siento. Un momento, ¿no dijiste que te habían despedido? No, amigo. Me van a lanzar en un cañón. Míralo desde el lado bueno, Henry. Por fin eres un asombroso animal acróbata.